mentira, ya estoy harta de escuchar. Sé que quieres volverme a ilusionar. Estás loco, eso no va a pasar, porque en la vida tú... Traición con traición se paga. Judas demostró que el que te besa no te ama. Vivimos en un mundo lleno de mentiras. Te clavan el puñal y a la basura te tiran. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Art 21 TV, un jueves de arte, de música, de cultura, así como nos gusta. El día de hoy tenemos en nuestro set a dos invitados muy especiales y la persona tan talentosa que acabaron de ver es Nati Román, así que vamos a darle la bienvenida que nos acompaña el día de hoy. Sí, buenos días, buenas tardes, como decimos, donde nos estén viendo ahí en todo Colombia y el mundo. Bienvenidos siempre a Art21 TV, como siempre conectados con lo mejor del arte. Hoy tenemos artistas de Cali, de Venezuela, de Bogotá, de Pereira, así que sigan conectados ahí, Nati Román y nuestro otro artista también que viene de Venezuela, ahí lo van a ir conociendo. Más adelante también le contaremos ese personaje que está ahí detrás de nosotros moviéndose, así que bienvenida Nati Román a Art21 TV. Hola a todos los televidentes de Art TV, yo estoy muy contenta de estar aquí en Medellín y nada, saluditos a todos los televidentes. Bueno, les voy a contar un poco sobre Nati y ella más adelante también les va a contar. Nati es una cantante de música urbana, también compositora desde la ciudad de Cali, se vino para acompañarnos hoy. Nati, bueno, queremos saber un poco sobre ti, de tu trayectoria musical, de tus inicios, así que adelante. Bueno, mi trayectoria musical empezó hace 2 años, empecé en un grupo llamado Punto Aparte y hace 1 año ya me lancé como solista con mi primer sencillo Adicta. Hasta ahora hemos hecho 3 sencillos y ahora con el sencillo que me estoy promocionando, que es Traición. Lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, está en YouTube el video oficial para que vayan y disfruten, para que se lo dediquen a todos esos traicioneros y traicioneras, porque todos alguna vez hemos pasado por una traición. Sí, qué chévere escuchar esos artistas que dicen, bueno, empezamos ahí en una agrupación y ahora vamos de solista. ¿Cómo es eso de iniciar en una agrupación y después lanzarse de solista? Antes era también vocalista de la agrupación. Sí, claro, antes era vocalista de la agrupación, pero como... digamos, estar en un grupo, a veces es difícil ponerse como de acuerdo los tres, entonces por cosas del destino no se pudo continuar con el proyecto con Punto Aparte y pues ahorita que me lanzó como solista. Nati, ¿y en la agrupación cantabas música urbana también o era algún otro género? En la agrupación cantábamos género urbano e inclusive con ellos se alcanzó a hacer 2 lanzamientos que fueron Dos Locos y Voy a Arriesgarme, también lo pueden encontrar en YouTube para que observen el video. También saludando en Cali a Marco de Premios Núcleo Urbano también, que lleva 12 años produciendo a lo mejor de Latinoamérica en los Premios Núcleo Urbano, saludando también a la gente que nos ve por toda esa zona de Buenaventura y todo ese lado del mar que todavía están en vacaciones esta semana. Qué bacano, Nati, que nos cuente del género. ¿Y por qué? Porque en Cali suena mucho la salsa. ¿Por qué no salsa? ¿Por qué urbano? No, pues desde muy pequeña siempre me he sentido atraída por esos ritmos, por el dembow, por el R&B, porque digamos mis vecinos ponían las canciones de Daddy Yankee, Tego Calderón y yo, uy, bacano esa música. Entonces me encantó esa línea del género urbano por sus ritmos, porque se pueden mezclar. Tú puedes mezclar el ritmo popular, se puede mezclar con el género urbano, se puede mezclar la guaracha, o sea, para muchas mezclas. Nati, y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia como cantante. ¿Has tenido buena acogida en tu ciudad, también en nuestra ciudad? ¿Te has presentado en otras ciudades de Colombia? Mis canciones han tenido una acogida muy chévere por parte del público, más que todo traición, porque pues la gente se ha sentido muy identificada, porque pues todos hemos pasado por una traición, no simplemente una traición de pareja, sino de amigos y un familiar. Entonces siempre la gente sí se ha acogido mucho, muy bien mis canciones. Y las presentaciones sí he tenido varias en discotecas,
también en Tarima, hemos tenido varias en la ciudad de Cali. Y pues ahora que nos estamos desplazando ya por toda Colombia, estamos empezando acá en Medellín, aparte pues ya que estuvimos en Cali. ¿Y te has presentado en discotecas acá en Medellín? No, pero muy pronto porque va a estar por acá otra vez. Nati, ¿estudiaste actuación? Porque en el video se ve que está ahí como inspirada, como en ese momento de la canción. Ojo, ve que le nace mucho, mucho esta letra. Inclusive sí, mira que sí estudié actuación en una fundación llamada A Lo Bien y ahí estudié. Tal vez por eso se me da más fácil actuar en los videos. La ventana y la traición. Sí, claro, claro, le tocó uno meterse en el papel. No, y además eso es una gran estrategia, que las canciones hablen de temas de la vida cotidiana, de situaciones por las que pasan las personas, porque así las cantan con más ganas. Claro. Sí. Bueno, Nati, queremos saber más de ti como persona. ¿Qué es lo que te inspira para componer tu música? Bueno, pues Nati Román es una chica muy humilde, con muchos sueños, con ganas de salir adelante. Y mi inspiración en la música es conectar, o sea, mis letras es tratar de conectar con todas las personas que se sientan identificados y eso. Nati, ¿exactamente desde dónde? Palmira Valle, de Cali, ¿de dónde eres exactamente? 100% caleña. Caleña, Cali, 100%. Bueno, la verdad es que, como mencionábamos antes, en Cali hay mucho talento. Salsa, cabelada. Y otro talento que tenemos aquí que nos acompaña internacional es nuestro amigo APD, que le vamos a dar la bienvenida al set. Y también queremos que nos cuentes acerca de tu trayectoria musical, de tus inicios, de lo que te inspira. Así que, adelante. Bueno, saludo para todos los televidentes y para ustedes. Muchas gracias por la invitación. AP Diferente se convirtió en tu favorito. Bueno, vengo de Venezuela, estado Sucre, de playa. Estado de Sucre, eso es una maravilla porque es pura playa, brisa y mar. Literalmente, pescado, mucha comida de la costa. Bueno, llegué hace un año acá a Colombia, a Medellín, a buscar y trabajar por el sueño. No solamente a buscar, sino a trabajar por el sueño, como todos los venezolanos que hemos llegado desde el país. Así que creo que estamos acá para impulsar y seguir trabajando. Hoy le cuento que aquí, de Medellín para el mundo, eso es una oportunidad. Literalmente. De una u otra forma. ¿De dónde sale ese nombre? Pues aquí han pasado demasiados artistas, pero me quedo a veces cómo hacen los artistas para inventar esos tan original. O sea, es muy original a veces el modo de ponerse el nombre artístico. ¿De dónde nace? Son mis siglas, mis iniciales. Yo me llamo Argenis Piñango. ¿Piñango? Sí, Argenis Piñango, así con esa P. Argenis Piñango, entonces AP y la palabra desde diferente, porque me considero una persona diferente. Porque ya que la palabra diferente, más que distinguirse, significa diverso. Y yo me considero un artista diverso, también como compositor, escritor, intérprete, y por eso es APD. Han pasado, Valentina, demasiados artistas también de la zona de Venezuela. Yo y mucha gente preguntará, ¿cómo hacen para tener el sabor tan bien y ser tan buenos artistas? O sea, ¿de dónde nace eso? ¿En la sangre? ¿O es que hay muy buenas escuelas en Venezuela de arte? Creo que es innato. No dudo que haya muchas escuelas, nunca he ido a una. Mas, sin embargo, creo que es innato, creo que la costa, el mar, el sazón, lo tropical de donde vengo, me ha llenado y obviamente la influencia de mi familia, que desde siempre ha puesto música, ha escuchado música, y creo que esa ha sido como que la influencia mayor para el sazón que tenemos. Me mencionabas anteriormente que no solamente eres cantante de música urbana, sino que te gusta explorar otros géneros. ¿Qué otros géneros cantas? Como compositor y arreglista y escritor, me gusta mucho el pop, también por allí estoy trabajando una bachata, estoy trabajando también mucho rap. En esencia soy rapero, yo inicié mi carrera como rapero, lancé un disco de música sacra, vengo de ese ambiente, y lancé un álbum de 17 canciones, solamente rap. O sea que peladito cantabas en las iglesias de Venezuela, porque literalmente la música sacra suena en todas las iglesias. Literalmente, sí, allí viene. De pronto escuchemos un pedacito. Tú dices que estabas en la iglesia, o por lo menos música sacra, un pedacito de alguna canción que cantabas cuando eras más pequeño. Sí.
Dice, ahora sé que no puedo alejarme de ti aunque quiera. Y por eso es que prefiero adorarte y decir aleluya, aleluya, aleluya a Cristo, aleluya, aleluya, aleluya solo a Jesús. Bonito, ¿no? Hermoso, qué talento. Muy bacano, muy bacano. Y el mensaje, espectacular. Bueno, APD, ¿en qué momento de tu vida decidiste fusionar estos géneros musicales? Valentina es buena para aprenderse los nombres. APD. Ya me di cuenta. De fusionar el género urbano con, de pronto, con el pop, con los géneros musicales que también te gustan. Fue cuando descubrí que podía hacer melodías. Creo que cuando estás en ese proceso de aprendizaje, de encontrar tu voz, de encontrar tu expresión vocal, tu nivel vocal, y cuando descubrí que podía tocar instrumentos y hacer melodías, no quise quedarme solamente en el rap como rapero o intérprete de rap, sino que comencé a fusionar coros, y allí me di cuenta que esos elementos lo tenían los otros géneros, bachata, merengue, etcétera. Entonces allí comenzó esa fusión. ¿Y qué instrumentos sabes tocar? Porque pues la verdad, hay muchos artistas de hoy en día que tienen una voz espectacular, componen también excelente, pero no se atreven de pronto a tocar algún instrumento. ¿Cuáles instrumentos sabes tú? Básicamente toco guitarra, que es el instrumento base con que compongo mis canciones, algo de piano también, cuatro, el famoso cuatro venezolano. Estoy aprendiendo ukulele ahí un poco a poco. Ay, famoso excelente. Cuatro venezolanos. Sí. Nati, ¿tú sabes tocar algún instrumento? Me imagino no, que es, no. Estás al otro lado también de claro, una buena sí, zona va a tocar, del mar. Tocar aprender, porque todavía hay instrumentos. Pero no. Estudiaste técnica vocal, me imagino. No, empírica. Soy empírica. Mira como los artistas son, Dios les da los dones. Total, cada vez nos sorprenden más estos grandes invitados que vienen todos los jueves. Es que hay veces los instrumentos también no son para todo mundo, no, y son, me imagino. Son necesarios, a mí me gustaría aprender a tocar la guitarra. Cuando compones, me imagino que en estudio o cuando compones alguna canción, ¿dónde? ¿Cuál es el mejor ambiente que escoges para escribir tus letras? Porque las letras son tuyas, ¿sí o qué? Claro, sí, yo soy compositora y digamos yo estoy ahí en la sala, prendo el tele y busco pistas en YouTube y entonces ahí yo voy armando la melodía y voy componiendo. Y está la ventana que es el video. Claro, ahí la ventana. Bueno, APD, y cuéntanos cuál es su proceso de creación, de composición. Es muy complejo. A veces también es muy fácil. Para mí, cuando ya tengo ya aproximadamente mi primera canción que escribí a los 13 años, a veces simplemente veo algo, una película o una simple palabra, un hola, un qué tal, una palabra me llama la atención y desde allí nace la musa y agarro mi guitarra, o si tengo un instrumental, aplico la de Nati, busco un instrumental en internet y comienzo a escribir y que fluya. ¿Cuántas canciones tienes ya de pronto ya listas, que estén ahí de pronto en las redes sociales? En las redes sociales ahorita tengo tres oficialmente en esta nueva temporada, porque les comento que empecé otra vez, ya que en Venezuela el primer proyecto que inició como AP diferente, antes de ser APD tu favorito, lo tuve que detener para recomenzar. Y en este nuevo comienzo tengo tres temas que le ha gustado mucho a las personas. También tiene tres temas Nati Román. Tres temas. ¿Y todos son también de género urbano o...? Sí, todos un género urbano. Trap, con ritmos de R&B. Y esas canciones están acompañadas de videos musicales. Sí, sí. En mi caso, sí. Las tres, uno es muy, muy bien diseñado. Incluso uno lo produje yo, tuve la oportunidad de hacerlo. ¿En Venezuela o acá? Acá mismo. Incluso lo rodamos acá en todas las calles de Envigado. Acá mismo me diga, ah, qué chévere, sí. Muy bacano. Enseguida lo veremos, me imagino, ese video aquí para que ustedes se deleiten también. Natalie. En mi caso, pues también están los tres videos en plataformas digitales y en YouTube. ¿También fueron grabados, mi menú, en Cali? O claro, todos mostrando en Cali. El mar, no. Me imagino no, que... no. Hay que ser recursivos, uno fue grabado en la casa. Bueno, dos, el de Traición y el de Perreo Galáctico, ambos se grabaron en mi casa
y adicta, pues sí fue. Perreo Galáctico, ese nombre está como interesante, bacano. Un pedacito de acapela de Perreo Galáctico también para que haya Buenaventura en toda la costa, se deleiten con Nati Román. Dice a ti. Cuando suena el dembow, sube la adrenalina, ey, para perrearte, papi, y de este motor tienes la gasolina. Ah, con el dembow, papi, está potente mi flow, pero no me domina. Y eso te gusta, papi, es que yo soy tu bombón, también tu medicina. Ah, yo soy tu cura, papi. Es la cura, Nati Román es la cura de todos los televidentes. Ese tema está ideal para bailar en las discotecas los fines de semana, entre semana, cuando sea. A mí me encantó. Yo no veo la hora de que esté sonando ya en las discotecas de Medellín. Esa canción está en YouTube también, también. Con video. Con video. ¿Cómo es que se llama? Perreo Galáctico, Perreo Nati Galáctico. Román. Hace poco estuve viendo una entrevista de Maluma en el cual él decía que él antes se esforzaba mucho en que sus álbumes tuvieran como un concepto como tal, que las canciones tuvieran como una secuencia igual que los videos, pero que la verdad él ya no se enfoca casi en eso, sino que son cada video y cada canción son conceptos diferentes. En su caso, ¿cómo es el de ustedes? ¿De pronto cada canción tiene una secuencia, cada video tiene una secuencia o simplemente fue inspiración del momento? En mi caso, pues, es como inspiración del momento, ¿no? Porque cada canción tiene su tema diferente. Por ejemplo, Adicta es muy sensual, o sea, demuestra la sensualidad de la mujer. Ahí muestro también las diferentes formas de cuerpo de las mujeres. Y con Adicta quise dar un mensaje muy especial, pues, para las mujeres. Y es invitarlas a que se amen tal cual y como son, porque yo sufrí bullying, por decirlo así, porque yo estaba un poquito subida de peso, entonces me decían, Nati, tú estás gorda, mira cómo te has subido de peso. Y en ese video yo salgo en lencería, entonces pues yo dije, no, yo tengo que amarme como soy, y ahí salí bacano, con lencería. Qué bacano que las mujeres se amen. Claro, y que se amen porque todas somos hermosas, así tengamos celulitis, estrías, granitos, todas somos hermosas. Natalie. Total, eso es un gran mensaje y me encanta que los videos y las canciones generen una enseñanza, un mensaje que no simplemente sea entretener, porque eso es lo que hay que dejarle al mundo, dejarle aprendizajes, y me alegra que seas un exponente de eso. Nati, ¿cuáles son las redes sociales de tu Facebook, YouTube, para que la gente pronto te siga y sigan conectados? Bueno, en mis redes sociales me encuentran como arroba Nati Román Music, el Nati con H intermedia e Y, y el Music con C. Así me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, así como arroba Nati Román Music, ya saben. TikTok. También, Apede, por favor, tus redes sociales y un pequeño mensaje que les quieras dejar a las personas que nos ven en este momento. En las redes sociales, en todas, estoy como... APD tu favorito, absolutamente en todas. Esa es la marca, en ese es el proyecto que estamos trabajando ahora. Mi último lanzamiento es mi propuesta, está en YouTube y en todas las redes sociales. Y el mensaje para todos aquellos que nos están mirando es que nunca dejen de soñar. Nunca dejen de soñar, y no me refiero simplemente a pensar en hacer algo, sino en trabajar para que eso suceda. Porque nada en esta vida va a llegar de la nada, sino que hay que trabajarlo, y el hecho de que estemos acá es precisamente porque estamos soñando despierto, como dice. Bueno, ya saben que esta es la casa de ustedes, la casa de los artistas. Muchas gracias. Art21 TV. Muchas gracias. Quedan comprometidos de que cuando regresen a Medellín o lancen canciones así, aquí estamos esperando para que lancen las canciones. Listo. Así que yo creo que hay un video también de para que lo veamos en las calles de Medellín y en Envigado, de este gran artista también. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más artistas aquí en Art21 TV. Te miras al espejo preguntándote si en verdad eres suficiente mujer para él. Observando tu reflejo te llenas de complejos. Y te sientes menos por un tipo que no es.
Gordo Grill, 100% especializado en asados. Hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más. Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales. Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica. Carrera 52A, número 4447. Solicita tu domicilio al número 301-778-2892. Asados El Gordo Grill. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Hola, regresamos de este corte de comerciales con otros dos invitados que nos está acompañando el día de hoy en nuestro set, así que vamos a darle la bienvenida a José Legarda y a Samuel Elemental. José Legarda, muchos han escuchado del que fue novio de una artista muy reconocida aquí en Medellín, que fue Legarda. Él fue de género urbano. Aquí tenemos de pronto un Legarda que puede ser popular y tiene mucho futuro, así que bienvenido a AR21 TV Legarda. Un apellido que tiene mucho, mucho... Sí, sí. Muy buenas tardes a todos los televidentes que en este momento nos pueden ver. Y sí, el Legarda tiene mucho peso en estos momentos por Fabio, por el urbano. Y es un apellido que cuando lo escuchan me dice, ay, eres primo. Aunque no tenemos ese sentido familiar. Atrae pues mucho ese Legarda. Bueno, como ya pudieron ver en el video, José es un artista... del género popular. Muchos se preguntarán, tan joven, porque apenas tiene 15 años y ya inclinado a ese género musical que está cogiendo mucha fuerza hoy en día. Sí, desde muy pequeño fue esa inclinación por este género, por el regional mexicano, el regional colombiano. Entonces, esa inclinación hace que en el momento de decidir mi carrera, de lanzarme como artista, me decía por este género tan particular que en estos momentos, como tú dices, está cogiendo demasiado impulso, se está impulsando de una forma increíble con grandes exponentes de la música como los Jason, Jesse y muchos más. Legarda, ¿por qué no género urbano? Porque tienes ¿cuántos? 15 años. Sí, señor. Y me imagino que todos los amigos o muchos les gusta género urbano. ¿Por qué? Exacto, sí. Popular. No sé, desde muy pequeños siempre fue ese mi género, siempre buscaba, era popular. Y ahora... obviamente escucho lo urbano, también me gusta, pero no, mi inclinación es más por los sonidos populares. ¿Y cómo nació ese amor desde pequeño? ¿De pronto tu familia escuchaba mucho esta música? ¿O cómo nació esa pasión por el género popular? Sí, desde muy pequeño escuchaba que mi familia, esta era la que se escuchaba, la que ponían en las fiestas, reuniones, que me las ponían a cantar, me prestaban el micrófono, José, cantes esta, entonces...
ahí es donde nacen esas raíces populares por parte de la familia. Valentina, vamos a escucharlo aquí a capela. Pues que claro que sí. Aquí en 2-3 años lo veremos otra vez y la gente va a decir, ve este pelado como ha subido. Claro que sí. ¿Quién ha dicho que el licor sana dolores? Que me explique cómo fue que funcionó. He tratado de arrancarme su traición y la cantina ya se encuentra sin licor. Ay, la cantina ay, ay. Se encuentra sin licor. Sí, canción. Prohibido que a menores de edad. Canción que titula Tomando por Ella, la pueden encontrar en mi canal de YouTube, en todas las plataformas digitales, redes sociales, y se la recomiendo a todos esos que necesitan sacar ese amor. José, ¿tienes alguna preparación musical? ¿Estudias de pronto técnica vocal o pues algo empírico? Es muy empírico, la verdad. Desde muy pequeño siempre fue empírico. Últimamente he estado como más metiéndome en clases, más asesoramientos. Entonces, pero siempre ha sido muy empírico. Legarda, ¿en qué colegio estudias y en qué año estás? Estoy cursando el grado 10º en el Colegio Empresarial, una institución educativa del Corregimiento de San Antonio de Prado, Medellín. Ahí saludando a toda la gente también de San Antonio de Prado, que también nos ven ahí en Cable Mío, Tele Envigado también, conectados. Y también nos vemos a nivel nacional, Cable Plus, todos los fines de semana para que estén conectados también con AR21 TV. Yo me imagino que él es muy popular en el colegio. Ya lo pueden cantar en todas las isas de bandera, me imagino. Total, todos los compañeritos deben estar súper pendientes de él, poniéndolo a cantar en actos cívicos. Sí, sí, que no falte pues ese reconocimiento en el colegio que les tienen a uno. Y sí, me gusta mucho participar en los actos cívicos, isas de bandera, porque siento que puedo transmitirles algo de una enseñanza, puede ser desde muy pequeño, demostrarles que lo que uno quiere alcanzar lo puede, con perseverancia lo puede alcanzar. ¿Y de pronto la música ha interferido en tu estudio? No, hasta el momento, gracias a Dios, no ha interferido. Sé manejar los dos a la misma vez, sé cómo controlar la música para no perder el estudio. Entonces, hasta el momento, súper bien. Bueno, aquí lo que sobra es talento en el set. Qué bacano. Porque también nos está acompañando un artista de Venezuela también, como nuestro artista anterior. Su nombre es Samuel, como ya se los había mencionado, así que vamos a darle la bienvenida. De Maracay. ¿Se dice bien así, Maracay? Sí, sí, perfecto. Pues sin estilo costeño, al estilo paisa. Gracias. Un placer. Al pana Legarda acá, todo bien. Nombre artístico, porque la gente dice, ¿cómo que se llama este man? Samuel Elemental. Samuel Elemental. Sí. ¿Y por qué Elemental? Desde muy muchacho he tenido como que el talento en el colegio. Me hace recordar un poco el muchacho acá. Siempre en los colegios me decía, mira que tú cantas y cantas y cantas. Y me agarró una productora y me hizo me regalaron una producción pues musical y me colocaron el elemento musical, porque soy un elemento de la música, y así me dijeron, ya, y así quedó. Y busqué Samuel Elemental, algo relacionado con el elemento musical, y para buscarme más fácil en las redes sociales. Qué bacano, género urbano, ¿no? Sí. ¿Por qué género urbano? Porque en Venezuela muchas veces me le gusta cumbia, porros, salsa, merengue, bachata. Sí, el género urbano sale por la economía, pues, en hacer género urbano. O sea, obviamente desde muy niño me ha gustado la balada, pero es más costoso. Y decidí el género urbano porque es un productor, una computadora y listo, y sale. ¿Tú iniciaste tu carrera musical en Venezuela o acá en Colombia? Hice parte en Venezuela y terminé, como quien dice, el inicio como tal, nace Samuel Elemental en la ciudad de Montería, Colombia. ¿Y hace cuánto estás acá? Tengo 8 años. Ah, ya. Oh, ya prácticamente ya. Yo creo que ya tiene visa paisa. Visa colombiana. Qué bacano, porque es que eso es lo que se trata también en Antioquia y en Colombia, apoyar el arte y exportarlo, que eso es lo que hacemos en Medellín, exportar el arte a otros países, porque el género urbano se escucha ya en demasiados países. Entonces, qué bacano. ¿Y la letra cómo se inspira o de dónde saca la letra? Ahorita estoy promocionando un tema que se llama Cara Bonita. Fue grabado aquí en un barrio que se llama de la estación 12 de octubre, un paisaje que está por ahí bien bonito, pues. Y ahí la letra la escribí en cuarentena, pensando en que uno está encerrado, pensando en toda esa belleza de las mujeres,
que no es necesario ser hermosa físicamente, sino internamente, que tú lo demuestres, o sea, que tú sientas que esa persona es bella. Y ya, y ahí fue donde se inspiró esa letra. Ahí estaba viendo también Medellín, Colombia, para Maracay, ¿sí o qué? Samuel, ¿y cómo fue tu acogida cuando llegaste a Colombia? ¿Siempre supiste que querías continuar con tu carrera musical o fue algo que retomaste aquí nuevamente con el tiempo? O cuéntanos cómo fue. No, yo venía ya con las ganas de hacer música aquí en Colombia. Se escuchaba en 2014, 2015, se escuchaba que Venezuela, de los tiempos de Nicky Jam, que creció su carrera acá, se escuchaba de que aquí los artistas surgen, y venía con esa mentalidad, y ahí la estoy luchando todavía, y Colombia me recibió espectacular. La ciudad de Montería, que fue los primeros que tuvieron mi presencia, los medios de comunicaciones en la ciudad de Montería. Estoy muy agradecido con la ciudad de Montería, con todos los fanáticos. Llegué a hacer cultura de allá porque hice champeta también. ¿Champeta? Sí, tengo dos champetas en las redes sociales, pero siempre con la mentalidad de hacer música urbana, reggaetón, y por eso llegué a Medellín, porque aquí es donde está la raíz como tal de la música urbana. Sí, y el 8 de septiembre se premiará también en Cartagena lo mejor de la champeta mundial con Mr. Black, Kevin Flores y todos esos que hacen parte de la champeta. Entonces, qué bacano que va a llegar el 10 de diciembre, del 8 al 10 de septiembre, allá en Cartagena. Así que saludando también a la gente ahí en todo ese peladito que dicen ahí al lado del mar. Sí, sí, yo conozco a todos ellos, cantan muy bueno, muy una buena cultura. Escuchemos, me encantó la champeta. Canción. La Cara Bonita, sí. Aquí Cara Bonita, sí, sí. A capela con el de Maracay. Cara bonita, me gusta ese cuerpo y esa figura. Mi muñequita, tienes algo que me domina, tú a mí me excita. Somos tú y yo forever si la ropa te quitas y hacemos cositas. Ah, ah, ah. Ahí está. Excelente, Cara Bonita. Samuel, te pregunto, aparte de las dos composiciones que tienes de champeta, fusionas las canciones de género urbano con algún otro género, porque mira que el género urbano es muy fácil de fusionarse con bachata, con pop, con electrónica, hay una cantidad. ¿De pronto fusionas algunas? Sí, Cara Bonita viene siendo una fusión entre pop con urbano. Hice una canción llamada Amigos Infieles que fue merengue con champeta. Entonces, o sea, la idea es hacer música y innovar y buscar estrategia, y yo creo que eso está en cada artista, de buscar la manera de captar el público. Tú que llevas ya 8 o 10 años en Colombia, un mensaje a toda esa gente bonita que emigra y que llega a encontrar todas estas oportunidades, que inclusive en nuestro programa lo que hacemos es dar oportunidades, un mensaje a toda esa gente que nos ve, todos televidentes. Papi, yo creo que en total todas las personas tienen que saber que tiene que haber un enfoque. Mientras tú te enfocas en algo, tú logras lo objetivo. Y ya perseverancia, como dice el compañero acá, y enfocado. O sea, desde la mañana que te levantas, tu gimnasio, el desayuno, todo preparado, tu trabajo, la inversión que vas a hacer para la música, la inversión personal. Yo creo que todo está en el enfoque, como tú hagas las cosas, y ya. José, también, por favor, un pequeño mensaje que les quieras dejar a las personas que nos ven en este momento. Yo pienso que en estos momentos el mensaje que más me gustaría dejar es que no importa la edad, si ya estás muy mayor o arrancas mucho antes, es que tú te pongas esa meta y que la logres, que para adelante que la tenemos que cumplir. Edgarda, tienes 15 años, ¿cómo has hecho para encontrar tan rápido un horizonte y la música? ¿A quién te lo debes? ¿A tu familia, a tus amigos o el colegio? ¿A quién más te agradece esa parte? Yo pienso que a mi familia siempre me ha enfocado por este camino, me han dicho, muchacho, métale las pilas pues. Entonces, yo pienso que es más por la familia que yo decidí arrancar con eso, me metí al ruedo, como dicen por ahí, y aquí vamos para adelante. Ahí está. Chicos, fue un placer tenerlos con nosotros el día de hoy en nuestro set. Gracias por compartir su talento con nosotros y con todas las personas que nos ven en este momento. Por favor, denos las redes sociales para que las personas que nos ven estén súper pendientes de todo lo que todo lo nuevo que se viene con ustedes. Claro, me pueden encontrar en todas las redes sociales como José Legarda, en Instagram José-Legarda1. En YouTube pueden encontrar mi música, tengo canciones muy buenas, las cuales pueden escuchar, tomarse unos traguitos con ellas, no está de más. Y muchas gracias a RTV por la invitación.
Bueno, listo. Mi nombre es Samuel Elemental en todas las redes. Ahí pueden escuchar mi música. Cara Bonita es lo que está ahorita nuevo mandando. Y tú sabes que ahí estamos activos. Gracias por la invitación. Edgarda, ya tiene el espacio ahí, Argentino TV. Qué bacano que encuentre el horizonte tan rápido. Ojalá todos los jóvenes que nos ven también hagan lo mismo. Música, arte, poesía, canten, bailen, lo que sea. Hagan cosas buenas, que eso se puede vivir también. Y qué bacano también desde Venezuela que viene Elemental a visitarnos. Esta es su casa. Oportunidades hay por siempre. Así que gracias por estar aquí en Argentino TV. Vamos a un corte de comerciales y ya venimos con más artistas aquí en nuestro programa de arte. Muy bella, le gusta bailar, pero bajo las estrellas no hay una mujer que se compare con ella. Tiene un cuerpo radiante, elegante, y mirarte sé que me mata. Conmigo se arrebata, ella es calladita, pero sola se desata. En mi El Gordo Grill, 100% especializado en asados, hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más. Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales. Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica, carrera 52A, número 4447. Solicita tu domicilio al número 301-778-2892. Asados El Gordo Grill. A todos nuestros televidentes, gracias por continuar con nosotros. Tenemos en nuestro set a otro invitado muy especial. Su nombre es Víctor Gómez, directamente desde Puerto Rico, y es un especialista en marketing digital. Así que el día de hoy va a compartir con nosotros su talento, su experiencia, y nos va a dejar muchos truquitos. Bueno, mi gente, muchas gracias. Como dijo ella, la Víctor Gómez aquí. Ya llevo viviendo aquí en Medellín un ratito. Y la razón que estamos aquí con ustedes es porque queremos realmente... que hemos hecho asociaciones con diferentes compañías colombianas que lo que están haciendo realmente es hacemos asociaciones para apoyar a las personas a que realmente vean formas reales de comenzar a ganar por internet, porque a veces decimos, ¿será real eso? No, porque todo el mundo lo ha visto, todo el mundo ha visto a la gente por internet que están ganando, que están haciendo dinero, y nos preguntamos si es real, ¿no? Y por esa razón nos hemos asociado con la Casa Liberata en Río Negro y aquí en Medellín con Fine Arts College, de un amigo y socio, Julián Cardona, que vamos a estar haciendo talleres, seminarios de un montón de cosas. Devolvamos un poquito, ¿cómo llega a Colombia este puertorriqueño? Ahí vino desde una playa y llegó a otra. Bueno, pues la razón que llegué a Colombia fue porque mi esposa, ¿verdad? De aquellas paisas, nos conocimos en México, trabajando en todas estas cosas que hacemos, y pues ya desde un año, cuando llego acá, y pues tuvimos una niña, en septiembre, mayo de 16, ya llevamos 45 días, un poquito más,
Y entonces decidimos, vamos a radicar aquí. Y al que decimos, ok, vamos a radicar aquí por los próximos 5 o 10 años, ahí yo comienzo a pensar, ok, ¿cómo hago asociaciones con diferentes empresas, como contigo, ¿no? Con el que estamos haciendo aquí, con Art21 TV, para poder realmente impactar la comunidad? ¿Cómo hacen eso de manejar las redes, impactar las personas? ¿Cómo hacen para las ventas? Porque miren que ustedes manejan también eso de ventas virtuales y todo eso. ¿Cómo es eso? Pues mira, eso mismo es lo que vamos a estar haciendo, como dije, con la Casa Liberata en Río Negro y con Fine Arts College de Julián Candona. Vamos a asociarnos para dar unos talleres. ¿Por qué? Porque yo creo que son tres cosas básicas que todo, cualquier negocio que quiere comenzar a ganar por internet debe hacer. Lo primero es captar la atención. ¿Cómo captan la atención de su cliente ideal o su prospecto, ¿no? Para que con eso le pueda dar un mensaje que realmente se relacione con ese prospecto. Luego es lo que yo llamo intercambiar. Vas a darle valor, lo vas a educar, le vas a regalar algo. Y para aquí yo hice algo especial, ¿verdad? Que las personas que nos estén viendo, que vaya a ganaonline.co/art21tv, van a tener 2 millones, le voy a regalar 2 millones de educación. ¿Va? De unos talleres que hicimos, se los vamos a regalar. Si van a ganaonline.co/art21tv, van a poder comenzar a ver cómo es esto. Porque entonces, ¿cómo ustedes pueden intercambiar? Se meten en la página. Si se van a ganaonline.co/art21tv, se van a registrar y les voy a regalar un taller que nosotros hicimos en Estados Unidos por más de $1,000. Se los voy a regalar completamente a todos los televidentes para que puedan comenzar a ver esto. Porque entonces, cuando tú captas la atención, como lo que yo hice ahí, una página... Víctor, uno hay veces le aparecen unos slides en Facebook, en Instagram, o le llegan correos o mensajes. Uno hay veces le da mucho miedo. Por lo menos a mí me da mucho miedo darle clic. ¿Cómo hace uno para saber si sí o no? Mira, hay que estar muy educado porque sí hay mucha estafa, hay muchos enlaces raros. Si tú no sabes de dónde es, no lo presiones. Porque hoy en día tú presionas un enlace de eso y te pueden hackear todo y es muy... Por eso digo, si vayan al enlace ganaonline.co/art21tv, eso es completamente, ¿verdad? Va a ser gratuito, eso sí, no hay nada de riesgos en eso, para que puedan ver cómo hacer esto, cómo pueden captar la atención, cómo pueden conseguir prospectos. Mano, un flujo constante. Yo puedo hacer, tú me dices cualquier negocio que tú tengas y yo puedo asegurarme que con estas tres estrategias tú puedes ese flujo de prospectos, porque intercambia. Ahora la gente va a esta página, se registra, pone su número de teléfono, su correo electrónico y su nombre y yo les voy a regalar algo, pero ya no tengo su datos, ¿ves? Y ahora ahí empieza, que es el tercer punto, algo de seguimiento para la venta. Como yo luego que te regalé algo, te eduqué con algo, luego te puedo llevar de la mano a que tú sepas, ok, esto me gustó, ahora quiero más. Si lo gratis fue bueno, imagínate si pagan, ¿no? Si, qué bacano. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Víctor, ¿hace cuánto comenzaste en este mundo tan amplio del marketing digital? Bueno, mira, pues ha sido una carrera un poquito, ¿verdad?, de alta y baja. Llevo 10 años en todo lo que son ventas y mercadeo de internet. He trabajado en Puerto Rico. En Puerto Rico logramos romper un récord Guinness con una compañía que se llama Farmacia Rebeca. Allá hicimos, fue el evento de más mamografía en un día. Hicimos sobre 300 mamografías en un día y rompimos un récord Guinness. Fue en Puerto Rico, he trabajado en Estados Unidos, Dubái, he estado en Europa, México y ahora aquí en Colombia. Qué bacano, eso de las redes y todo eso es una locura saberlo manejar, pero me imagino que la parte que usted dice es muy importante saber la seguridad de darle clic a ese enlace. Eso es lo más importante. Por eso, mira, de ahí parte. Para irle a eso, en las páginas siempre hay, en la parte de búsqueda, hay un cuadrito donde sale como un candadito. Si tiene ese candadito es seguro, que es el HTTPS. Si tiene eso, pues es algo que es seguro, una página segura. Si no lo tiene, ahí tienes que tener un poquito de riesgo. Si no hay candadito ahí. Si no hay candadito, sí. Eso no lo sabía. Se llama la seguridad de HTTPS. Si tiene esa seguridad, pues sí, es más seguro. Okay. Víctor, ¿qué tips le darías a las personas que quieran empezar su empresa, que de pronto la están empezando, que tienen un poquito público, una poquita audiencia y quieran implementar más? Okay, mira, lo primero es que vayan al enlace ganaonline.co/art21tv para que puedan ver cómo hacer esto específicamente, porque para que no tengo suficiente tiempo, pero si te puedo dar un tip es busca. ¿Qué le hace falta? ¿Cuál es la necesidad de tu gente? ¿Verdad? Porque si tú tienes una, no sé, tienes 10.000 seguidores, 5.000 seguidores, no importa los seguidores que te tengan, y tú consigues una necesidad de esos seguidores, quizás, por ejemplo, mi esposa es maquillista, y ella sabe que okay, pues mis seguidores quieren aprender a cómo maquillarse mejor, o dentista, no importa qué negocio sea. Entonces tú comienzas a crear un contenido que le brinde valor. La gente es vaga, digo yo, no, la gente no quiere hacer las cosas. Tú le puedes decir, esto, ok, muy bien, yo lo hago solo, pero la gente va a querer que tú se lo hagas por ellos siempre. Siempre es más fácil, ¿verdad? Y la gente va a querer eso. So, si tú puedes conseguir la necesidad de las personas que te siguen y le puedes proveer la solución, vas a ganar dinero, definitivamente. Qué bacano saber de eso. Bueno, hablando también de Víctor Gómez, que es puertorriqueño, pero parece un nombre paisa, ¿verdad? Una vez que dices, está hablando, pero qué bacano.
Vamos a presentarle también este personaje que estuvo con nosotros en todo el programa, Valentina, que me parece muy bacano. Sí. Que es la mascota del 2022 oficial del Mundial. Sí. Que se nos quite la... Tal vez que se nos quite la máscara, porque me imagino que muchos se habrán preguntado quién es él, qué está haciendo detrás de nosotros todo el programa. Se puedes quitar de pronto la cabecita. ¿Con la máscara? Sí. Bueno, con la máscara está bien. Cuéntenos un poquito de dónde nace de hacer este personaje para de pronto... Para acá en el Mundial, pero acá en Colombia. Cuéntenos un poquito la imaginación tuya. Bueno, buenas tardes a toda la teleaudiencia de Medellín. Bueno, esto fue una idea que viene de parte de la necesidad de hacer este dibujo animado para el Mundial de Qatar 2022. Venimos directo de Qatar y paramos acá en Medellín para todos ustedes. Qué bacano, ¿no, Valentina? Sí, listo. Bueno, Sport and Pets es un canal deportivo, informativo, que se encarga pues de informar a toda la gente acerca de novedades, especialmente acerca del fútbol. Así que cuéntanos un poco acerca de este canal que tienes a través de las redes sociales. Bueno, sí señor, nuestras redes sociales es Sports y Pets, eso quiere decir... Deportes y Mascotas 2022. Deportes y Mascotas 2022, qué bacano. Esos videos que vemos ahí, ¿dónde los recrean? ¿Acá en Colombia? Sí, sí, acá en Medellín, en Envigado, en la cancha alterna de Envigado. Esa iniciativa es muy chévere, haber empezado con ese proyecto. Lo mismo como hablamos, Víctor, de vender ese producto, digamos, desde el Mundial de Qatar. ¿Cómo hacen para internacionalizarlos de pronto redes sociales a la misma vez? Es que todo es eso mismo. Hay una gente que sigue ya eso, ¿no? Al él hacer esta iniciativa, está buscando cómo entretener a esa misma gente, ¿no? Yo creo que es algo muy bonito que haya hecho. Qué chévere era tenerlos a esta gente aquí. ¿Qué clase de información acerca de fútbol podemos encontrar en tu canal? Podemos ver las selecciones que asisten al Mundial 2022, algunas noticias, lesiones de jugadores... comunicados de la FIFA y muchas cosas más. ¿Todo lo que tiene que ver solamente deporte o solamente el Mundial? Solamente por ahora el Mundial, que es el evento que se avecina dentro de 5 meses en Qatar, en Doha y en otras ciudades de ese hermoso país. Bueno, de pronto nos puede dar unas adelanticos. ¿Qué equipos ya están clasificados al Mundial o parte de ellos de los países? Bueno, de Sudamérica estamos Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, estamos en Centroamérica, México, Costa Rica, Estados Unidos, de Norteamérica, Canadá y bueno, muchas selecciones de Europa, Francia, España, Alemania y muchas se han quedado como Italia, que son favoritas, pero bueno, siempre las que acudan va a ser el mejor evento del deporte del mundo. Qué bacano saber de que este año, fin de año, va a ser el Mundial. ¿En qué fecha va a ser el Mundial este año? La inauguración del Mundial es el 21 de noviembre del 2022, en Doha, y la final se va a realizar el domingo 18 de diciembre. Pleno diciembre, día de regalitos de Navidad. Bueno, algo que aprendimos hoy de nuestro amigo Víctor fue que... lo más importante es reconocer las necesidades pues del público, así que en este caso la necesidad principal de nuestro amigo Sport and Pet es dar a conocer datos sobre el fútbol. La información. Los seguidores que estén del fútbol sepan las cosas. Así que eso es muy importante, porque si los seguidores están buscando quién se lesionó, ¿verdad?, quién ganó, quién metió el gol, se van ahí a esa página y van a poder ver toda esa información. Así que ya tú sabes, ya tú puedes ganar tu dinero. Qué bacano todo eso, y me imagino, pero digamos en Rusia, ellos no bloquean las páginas a la hora del Mundial. ¿Cómo hace de pronto para, o eso cómo hace para manejar a la hora de mantener, a la hora de tener las noticias al pin? Bueno, pues eso de Rusia, eso puede ser muchas cosas ahí descontroladas, pero como estamos por acá, ¿verdad?, uno no puede entrar a esos detalles porque uno no sabe cómo es que se controlan esos países así. Ya acá, estos países más democráticos, pues no hay esa falta de control, ¿no? De pronto, ¿qué tipsitos le darías
a nuestro amigo Sparren Pets, que está iniciando con su página. De pronto, su qué clase de contenido subir, okay. Qué días. Ok, lo primero cuánto. Que te diría, ¿verdad? Porque tengas que hacer es una página de captura. Una página que la gente se pueda registrar con su nombre, su correo electrónico y su número de teléfono para que tú puedas tener esa data, ¿no? Toda la página, hey, regístrate aquí para toda la información del Qatar. Pero ellos tienen que poner esa información. Y ya tú obtienes esa información y ya tú puedes darle el seguimiento por texto, por WhatsApp, por correo electrónico. Mientras más bases de datos tú puedas tener, más tú vas a poder hacerle y más fácil se te va a hacer llegar directo a ellos. Y eso es otra clave. Mientras más grande tu base de datos, más dinero tú vas a poder hacer. La base de datos es todo. ¿Cuál es la mejor conexión que tiene Latinoamérica? ¿En qué país donde más, de pronto usted que sabe más de redes y todo eso, cuál es el país más conectado a nivel latinoamericano en Internet? Yo diría, dicen México y Brasil por la cantidad de personas, ¿no? Brasil tiene 330 millones de personas y México tiene alrededor de 130 millones. O sea, yo digo, dependiendo de esos países, pero mira, si yo algo he visto aquí en Colombia, es una potencial increíble de hacer comercio digital. ¿Por qué? Porque todavía no lo están haciendo tanto. Ahora yo veo videos de la gente de los funnels y las landing pages, lo más nuevo, llevo haciendo hace 10 años yo. Pero aquí está comenzando, ¿no? Por eso yo digo que es muy urgente, porque lo que se aproxima realmente, no por causar miedo, es una pequeña crisis. Viene crisis en Estados Unidos y unas cosas, y si no podemos diversificarnos con negocios por internet, con vender algo por internet, mientras estás trabajando, es la mejor forma de diversificarte y convertirte antipandemia, le digo yo, ¿no? Qué bacano, sí. No, y ya la pandemia tenemos como sea, de la gloria de Dios, como sea, irla pasando o haciendo alguna cosa, porque no nos podemos quedar ahí, que pandemia también, porque nos vamos a quedar ahí todos estancados. Definitivo. Entonces, hay una forma también de trabajar, como dices tú, que es esa. No, y es diversificándose, no tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. No, en tu tiempo libre, comienza a ver algo, comienza a vender algo por el lado mientras sigues trabajando. Dicen que trabajas full time en tu trabajo para pagar los biles, pero part time, no, a medio tiempo para tus sueños y tu libertad financiera. Total, reinventarse, yo digo que fue la clave de la pandemia para muchas personas. Chicos, por favor, déjenos sus redes sociales para que las personas que nos ven en este momento puedan estar muy pendientes de todo lo que se viene con ustedes, de sus servicios, de poder contactarlos. Bueno, pues primero. Ahí tenemos nuestro muñeco de Qatar. Hola, nuestras redes sociales deportivas es Sports y Pets 2022 en Facebook, TikTok e Instagram. Y otras empresas que manejamos, benlogic.be en Instagram. Servicios y productos para venezolanos. Ahí están conectados también toda esa zona. Bueno, ¿verdad? Y acá a mí pueden buscarme en Instagram como Víctor Sahel PR y también a nuestros socios de Casa Liberata en Río Negro y a Fine Arts Colors, ¿verdad? De Julián Cardona, que también estamos haciendo todas estas asociaciones para que ustedes puedan realmente ver una forma real de comenzar este 2022 el dinero por internet. Se nos acabó el programa. Y estuvo muy nutrido, qué rico que estuve el programa. Total. Me gusta. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir su talento con nosotros, por enseñarnos tanto, por enseñarle a nuestros televidentes también. Fue un placer de verdad. Víctor, espero que si alguna persona se está haciendo ahí, se va a ganar el premio que tú estás rifando y haga parte de ese curso que va a hacer de manejar redes y todo eso. Entonces, qué bacano, Víctor, que si podemos saber quién se lo ganó, nos lo podría mandar para dentro de 8 días poner acá al ganador. Vale, lo hago. Y los invito a que vayan totalmente gratis el curso que vamos a hacer ahora en agosto para que ustedes dos puedan participar y verlo. Así que ya saben que vayan a ganaonline.co/art21tv. Ya saben, sigan conectados con art21tv. Vamos a despedirnos al estilo Valentina, ¿no? Al estilo Valentino, a mi estilo siempre. Bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por ver nuestro programa hasta el final. Y bueno, un placer ser su presentadora. Así que nos vemos el próximo jueves con más talento, con más arte en Art21TV. ¿Cierto, Juan? Sigan conectados ahí con Art21TV. Gracias a toda nuestra productora, a nuestra casa productora Natalia Envigado, a Erika, a Grismaldo, a Isa y a todos los que hacen parte de nuestro programa. Sigan conectados aquí en Art21TV. Chao, chao. We'll be right back.